Nosotros veníamos trabajando con personal por plan COVID que se venía, ya se venía restringiendo, ya se había restringido más de un 50% y mes a mes se renovaban esos contratos. Hace unos días atrás vino un informe de que se tenía que reducir un 10% y al otro día, brutalmente, hubo que reducir un 30%. Hoy se hizo una recorrida con los compañeros por las policlínicas, por las UBAs, aparte de tener la información del hospital también, y vimos en qué iba a afectar esto. Cuando hablamos de una reducción de personal, hablamos de personal de enfermería, servicios, licenciadas, médicos. Y realmente la situación se va a poner caótica y vamos a estar en el raye de la omisión de asistencia, digamos, ¿no? Porque realmente vamos a estar con muy poco personal para trabajar. ¿Cuántos lugares quedarían cesantes? En el hospital alrededor de 27, entre médicos, enfermería y licenciadas. Y a nivel de la UBA tenemos acá un recuento, donde en la UBA 1, por ejemplo, lo más importante que se vería afectado es la internación domiciliaria. Hay cerca de 300 usuarios con internación domiciliaria. Hoy a las 10 de la mañana iban a llamar a médicos para darle el cese. Por lo tanto, menos médicos van a quedar más sobrecargados. Así también van a haber el cese de los choferes, que también se va a ver, ¿no? Por supuesto, aquella persona que esté esperando en su casa que le vayan a curar, que le vayan a hacer el tratamiento, que lo vayan a atender, ya no va a tener, va a tener que esperar mucho más tiempo, sí puede ir en ese día. El barrio William tiene la policlínica cerrada, ¿no? El Burton tiene la policlínica cerrada, barrio Artigas tiene la policlínica cerrada, la UBA 6 de Calafí está en reparación y no está atendiendo. Estas policlínicas se habían cerrado para que este personal hiciera hacer atención domiciliaria, internación domiciliaria. Dentro de la internación domiciliaria nosotros tenemos el tratamiento paliativo a niños. La parte de salud mental también, esto se va a ver afectado. Hoy nos enteramos de que a nivel de Montevideo, el servicio que atendía a todos los pacientes con SIDA y HIV positivos, también lo quieren cerrar. Dentro de las policlínicas que nos van quedando sería la del barrio Uruguay, que centralizaría todo lo que es barrio Artigas, que son más de 8.000 usuarios.